El COE Nacional, el ministro de Salud y el alcalde de Quito dieron a conocer las resoluciones para controlar la situación epidemiológica del país tras la aparición de la variante del COVID-19 Omicron. Para comenzar, el retorno progresivo a clases que se tenía previsto para este 6 de diciembre y 17 de enero se aplazará para el 7 de febrero en el ciclo Sierra y Amazonía. Mientras que para la costa, las clases terminarán de manera virtual y se estima retomar a la presencialidad a partir del 3 de mayo del 2022. Por otro lado, los eventos masivos, sobre todo los que corresponden a las fiestas de Quito, tendrán un aforo limitado del 50% y todos serán en espacios abiertos con controles de la Policía Metropolitana para mantener las reglas de bioseguridad. El ministro de Salud aprovechó para hacer un llamado a la ciudadanía a vacunarse, ya que para todos estos eventos se debe contar con el esquema de vacunación completo con 2 dosis. Síguenos en redes sociales, comparte nuestro contenido. La Quinta Pata, nosotros la buscamos.